Bueno, mamá, sí, acabo de levantarme. Sí, no tenía nada que hacer. Sí, llegué un poco tarde. Oye, mami, ¿no ha hablado Gustavo? Bueno. Sí, ahora me meto a bañar y bajo a desayunar. Que me tengan algo ligero, ¿sí? Adiós. Bueno, ¿cómo estás, mi vida? Ay, amanecer, uy, mi amor. Dices que me quieres y me despiertas de madrugada. ¿Todavía en la cama? Sí, yo también. Sí, mi amor. ¿Y tú? ¿Te sientes mal por la desvelada de anoche? Ah, me siento un poco cansado. No tengo ganas de hacer nada. Ay, ¿no tienes deseos de verme a mí? Eso ni se pregunta, mi vida. ¿Y qué tienes ganas de hacer? Pues en este momento, tenerte aquí a mi lado. No, 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 no. ¿Por qué? Tendría que ser con las manos atadas. Ay, mi amor, eres divina. Por eso me tienes loco. Ay, mi amor, voy a salir en cuanto me dé un baño y me arregle. ¿Me acompañas? Déjame cambio al inalámbrico, ¿sí? Permíteme tantito. Ahora sí, mi vida. ¿A dónde querías que te acompañara? Almorzar por ahí, a la playa, y luego reponer un perfume que me hace falta. ¿Me vas a llevar a comprar cosas contigo? Ay, sería un pretexto para vernos, mi amor. No creo que se pueda, mi vida. Tengo cosas que hacer, tengo que trabajar. Sí, aparte de ser un hombre enamorado, tengo compromisos. Ay, verdad, se me olvidaba que estaba hablando con el arquitecto Campos Miranda. Lo que pasa es que tengo que ir a checar unas construcciones, mi amor. ¿Y si nos vemos después? No creo que se pueda. Porque también voy a trabajar sobre unas maquetas aquí. Ay, ¿y tus maquetas usan tacones altos? De veras, mi amor, créeme. Esta vez no se trata de ninguna coartada. Ay, ¿esta vez? Esta vez te estoy siendo franco. De veras, créeme. Si quieres, puedes venir a vigilarme, ¿eh? Me voy a traer esas maquetas aquí a mi cuarto. Ay, mi amor, yo no soy celosa. Pero, ¿llevar tus coartadas a tu propia casa? No me crees, ¿verdad? ¿Piensas que se trata de un asunto de faldas? Mi amor, tu vida tiene muy poco que deja a la imaginación. Solo a una cabecita como la tuya se le puede ocurrir tal cosa, mi vida. En mi propia casa. Cuéntame cómo haces tú. ¿Cómo haces tú? Buenas tardes. ¿Qué desea? Se encuentra la señora Antonia Campos Miranda. Sí, señorita. Ah, ¿podría hablar con ella, por favor? ¿Y a quién anuncio?
Mi nombre es Morelia Solórzano Ríos, de Pátzcuaro, Michoacán, para servirle a usted. Perdón, pero ¿la señora tiene cita con usted? Por supuesto. Bueno, yo creo que sí, porque ya la señora Mercedes debió haberle hablado de mí. ¿Mercedes? Sí, Mercedes Beltrán. Ella me dijo que trabajaba aquí. Así que usted es... Sí, yo vengo a buscar el empleo de sirvienta. Ya me imaginaba algo por el estilo. Usted tiene que entrar por la puerta de la servidumbre. ¿Y dónde queda? Allá atrás. ¿Pero cómo se te ocurrió tocar el timbre? Ay, pues porque a mí me enseñaron a tocar el timbre. Sí, mira. Date una vuelta. Ve por allá atrás. Espera en la cocina. Y veré si la señora Antonia quiere recibirla, ¿eh? Oiga, ¿y por qué parte? Porque mire, yo veo que la casa está muy grande y... ¡Oiga! ¡Oiga! Ay, qué sangrona la tipa esa. ¿Quién será? Si esta es una del servicio, ¿cómo será la dueña? Ay, no. A mí no me tratan así, ¿eh? Yo me voy. Bueno, ¿qué estoy loca o qué me pasa? ¿Que no sé la situación en la que estoy? Esta es mi esperanza. Mi última esperanza. Y no puedo darme el lujo de renunciar a ella nada más porque una tipa como esta... Bueno, pues voy a dar la vuelta por la cocina. Pasa, hija, pasa. ¿Encontraste bien la dirección? Voy a avisarle a Kika para que le diga a la señora que ya estás aquí. Ay, no, yo creo que ella ya sabe. ¿Pero cómo es eso? Cuando llegué, entré por la puerta principal. Ay, pero ¿cómo hiciste eso, muchacha? Yo creo que la regué, ¿verdad? Lo que pasa es que yo nunca he trabajado. Claro. Pero no te preocupes que ya te irás acostumbrado. Mira, yo te enseñaré, digo, si es que te admiten, ¿no? Le hablé de ti a la señora. Le dije que te conocí hacía mucho tiempo y que eras una muchacha muy seriecita, muy trabajadora. Ya va a ver que no la voy a hacer quedar mal, señora, va a ver. No me llames señora. Llámame por mi nombre o Meche si lo prefieres. Ahora, eso sí, a la señora Antonia la tienes que tratar con mucho respeto. Uy, ella es un poquito orgullosa, pero si le caíste bien, te salvaste. Ay, Dios mío. ¿Y usted cree que me contaste luego o no? Bueno, yo llevo mucho tiempo trabajando con ellos. Pero déjame verte, a ver, date una vueltecita. A ver. Perfecta. Luces muy bien. Creo que le vas a causar muy buena impresión. Ay, ¿dónde está la chiquilla esa? ¿Ah? Vamos, ven, la señora te espera. Bueno, fíjate. Ay, voy para allá. Pero deja, hija, deja la maleta ahí. Ponla ahí, ¿cómo vas a ir con la maleta? Déjala aquí. A ver, relájate. Respira. Así, tranquila, no te pongas nerviosa. Bueno, ya, basta de conversación. Sígueme. Señora Antonia, esta es la muchacha. Usted, acérquese. Quiero ver cómo se ve. Quédese ahí.